Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Ha pasado, después de más de 6 meses de especulaciones sobre la existencia o inexistencia de la pequeña, Megan y Enrique han compartido la primera foto de su hija Lilibet. Es la primera foto pública que se conoce de la hija de los duques de Sussex y forma parte de la tarjeta navideña con la que los de Montecito han querido felicitar las Navidades. ¿Qué os parece la foto felicitación? A mí me recuerda a los anuncios de Ralph Lauren, con sus imágenes imposiblemente perfectas, claramente manipuladas y calculadas al milímetro. Parece que los duques, como Ralph Lauren, son fanáticos del Photoshop. Su Alteza Narcisista, parte 47, la mamá de Lilibet. ¿Por qué publicar una foto como felicitación navideña? Ya no son miembros de la familia real, no tienen obligación de publicar una felicitación de Navidad para seguir con la tradición como hacen otros miembros de la Casa Real. El príncipe Carlos y Camila, Kate y Guillermo junto a sus hijos, ellos sí que han hecho públicas fotos para desear una feliz Navidad a los británicos y los ciudadanos de la mancomunidad. Pero si Meghan y Enrique son exmiembros, ¿por qué invadir su propia intimidad publicando una foto con sus hijos y así desvelar el secreto mejor guardado de los últimos meses, el rostro de Lilibet? Que Meghan sea o no parte de la realeza no le importa. Su narcisismo le dicta que tiene que publicar una foto. No puede dejar de pasar la oportunidad para acaparar portadas de revistas y periódicos. Es una ocasión única para recibir suministro narcisista, que es oxígeno para el monstruo, sangre para el vampiro, atención, admiración, protagonismo, todo en cantidades industriales. ¿Por qué ahora? Porque solo faltan 2 días para que se retransmita el tradicional mensaje navideño de la reina Isabel. Publicando la foto 48 horas antes, se aseguran de que todavía sea tendencia para cuando aparezca la reina en la televisión. Este es el modus operandi de Meghan. Acontecimiento importante para la familia real, anuncio o foto que publico para opacarles. Lleva años haciéndolo con otros miembros de la familia real, pero posiblemente esta es la primera vez que lo hace con la reina, de 95 años, a solo meses de la celebración de su jubileo por sus 70 años en el trono. Algunos pensaban que no se atrevería a hacer esa jugarreta a la reina, pero sorpresa, sorpresa, ni con la anciana reina ha tenido clemencia. ¿Quién dices que es esa? ¿La reina de Inglaterra? ¡Uy, qué poca cosa! Yo soy Meghan, reina del mundo y del universo. Meghan quería máximo impacto cuando por fin publicase una foto de Lily, y lo ha conseguido. Los tabloides británicos no han tardado en criticar a la del gallinero por publicar su felicitación en un momento inoportuno. En la portada de Daily Star leíamos: la pareja más tímida del mundo intenta opacar a la abuela más famosa del mundo. En efecto, ¿por qué esa búsqueda de máximo impacto, esa búsqueda de protagonismo de una pareja que abandonó la familia real y el Reino Unido para huir del acoso de la prensa? Hipocresía, creencia de ser único, sentido del derecho a un tratamiento especial, autoestima abultada, grandiosidad, falta de empatía. ¿Y si la foto es bastante impostada, el texto que la acompaña no tiene desperdicio? Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija Lilibet. Archie nos convirtió en papá y mamá, y Lily nos hizo una familia. Mirando hacia el 2022, hemos hecho donaciones en nuestro nombre a numerosas organizaciones que honran y protegen a otras familias, desde familias provenientes de Afganistán hasta familias norteamericanas necesitadas. Más que felicitación, es una oda. Una oda a lo maravillosa que Meghan es, a lo caritativa y humanitaria que es. Porque en lugar de desear buenos deseos para el próximo año, lo que tenemos es un inventario de todas las asociaciones benéficas a las que supuestamente han donado los duques de Netflix. Cuando escribí mis felicitaciones de Navidad de este año, me centré en decirles a mis familiares y amigos lo importantes que son para mí y que les deseo todo lo mejor para estas fiestas y para el próximo año. ¿Cómo no se me ocurrió aprovechar la oportunidad para decirles lo maravillosa que soy y enviarles un listado de todas las buenas acciones que hice este año? ¡Qué fallo más tonto! ¿Qué clase de persona escribe una felicitación así? ¿Tuvo que nacer Lilibet para que se convirtieran en una familia? ¿No eran ya una familia de tres con Archie? ¿Y quién, en su felicitación navideña, menciona todas las donaciones que ha hecho ese año?
Pues solo una narcisista. En lugar de poner el foco en los demás, el foco tiene que estar en ella. En lugar de enviar buenos deseos a la gente, usa una supuesta felicitación como recurso para el autobombo. ¿Qué clase de persona hace públicas sus donaciones? ¿Es altruismo o es egoísmo? ¿Hace donaciones porque realmente cree en las causas o lo hace para impresionar a los demás y ganar popularidad? Creo que todos conocemos la respuesta a estas preguntas. Y ahora, la foto. Esta foto me parece un caso de showmancing, anglicismo construido por la palabra show, espectáculo, y de romancing, romance. ¿Y qué es esto del showmancing? Pues es la necesidad de mostrar lo felices que somos en pareja en las redes sociales. Antes nos hacíamos fotos para guardarlas en nuestros álbumes. Ahora todo lo hacemos público. El romance, que antes era privado, ahora es dominio público. Según un estudio publicado por el Personality and Social Psychology Bulletin de los Estados Unidos, las parejas que publican fotos en exceso en las redes sociales podrían en realidad tener problemas y de esa forma intentarían ocultar sus inseguridades. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ver infinidad de parejas que muestran su amor a los cuatro vientos, pero que también sabemos que las redes sociales no muestran la realidad. Siempre tratamos de mostrar nuestra mejor parte, enseñando que somos felices las 24 horas del día. Y si estamos enamorados, también hay que enseñarlo. Hay que mostrar que tenemos una relación idílica, aunque en realidad estemos atravesando por una crisis. El problema de practicar showmancing es que ponemos una presión innecesaria en la relación, que tiene que ser perfecta y en un estado de continua felicidad. Pero esto no es realista. Las relaciones tienen altibajos. Hay momentos buenos y momentos malos, miedos, emociones, cambios de humor, decepciones. Es muy llamativo que los del gallinero publiquen esta foto de absoluta felicidad, felicidad impostada, eso sí, después de más de 2 meses de persistentes rumores sobre una supuesta crisis de la pareja. Según Omid Scobie, monovolador, mayor del reino, al servicio de la de Montecito, claro, la foto fue tomada en algún momento del verano. ¿Continuarán los duques de Netflix en ese estado de felicidad conyugal? En la foto podemos apreciar que el pelo de Enrique se ha multiplicado de forma milagrosa, que Archie es tan pelirrojo como su padre o más, y que la pequeña Lily tiene la nariz de los Markle. Es una visión agridulce. Por un lado vemos a unos niños felices y risueños, pero por otro lado no podemos evitar pensar en lo que les espera. Las familias narcisistas son auténticas fábricas de sufrimiento emocional. En ellas los niños quedan atrapados en una dinámica que siempre antepone las necesidades del progenitor narcisista. Quienes han crecido en este entorno suelen coincidir en que, de puertas hacia afuera, todo el mundo creía que la familia era perfecta, pero de puertas para adentro vivían un infierno. Mark Twain decía en su obra Huckleberry Finn que no tenemos que dejar que las heridas sufridas por nuestros sistemas familiares nos definan. Y en efecto, es posible salir de ese entorno creado por una familia narcisista, porque siempre queda esa parte del propio ser que sigue siendo optimista y que quiere ser feliz. Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.